Este video tiene como objetivo dar a las mujeres algunos consejos prácticos y nociones de la autodefensa. Para realizarlo he pedido a la ayuda de Eric Keke, uno de los mejores técnicos y pedagogos en materia de autodefensa. Espero que les guste y que les motive a integrar las salas de entrenamiento. Disfrútenlo. Consejos prácticos. Tocan la puerta. Nunca abras sin preguntar o mirar quién está ahí. Luego de haber mirado, si la persona parece sospechosa, no abra. Si insiste, llame por teléfono a un vecino o a la policía. Si tiene dudas al abrir la puerta, mantenga la cadena de seguro y tenga a mano una bomba de gas o gel inmovilizante. Cuando está dentro de su vehículo, mantenga siempre las puertas con el seguro para evitar que le roben su auto o para evitar eventuales golpes y heridas contra usted. Si intentan abrir su vehículo o forzar las puertas, arranque rápidamente. Cuando circule por la ciudad con paradas frecuentes en los semáforos, mantenga el seguro central activado y suba los vidrios de las ventanas. No deje su cartera u objetos de valor visibles hacia el exterior.
Cuidado con las malas costumbres. Es imprudente dejar el teléfono celular en la mesa de un café. Un ladrón astuto será más rápido que usted, más aún si las mesas y sillas la bloquean para perseguirlo. Si se trata de un robo con violencia y a mano armada, no oponga resistencia. Dele al ladrón lo que le pida y déjelo huir. Pero debe llamar rápidamente a la seguridad y proporcionar informaciones precisas acerca del agresor, es decir, su talla, peso, edad, corpulencia, origen étnico, color del cabello, por supuesto la vestimenta y sobre todo la dirección de la fuga. Técnicas preventivas. Evite llevar la cartera del lado de la circulación, se la pueden arranchar. Llévela de preferencia del lado del muro, para evitar un posible robo al vuelo. Permanezca alerta a lo que pase a su alrededor. Un agresor se comporta como un animal de rapiña. Siempre va a escoger a la persona más vulnerable para agredirla. Aquí, basta con cambiar de mano el teléfono para perturbar los planes del ladrón. Si tiene dudas, confíe en su intuición. Es su mejor aliada para no exponerse al peligro.
Aquí vemos que se prepara una situación de agresión, pero en este caso todavía hay tiempo de reaccionar. No tenga dudas. Finja, por ejemplo, que olvidó su carta para irse. Esta mujer, muy concentrada, no está alerta, no se da cuenta de la presencia del agresor. Entonces él tiene todas las condiciones para lograr sus objetivos. He aquí una escena más violenta y no menos desconocida. En este caso, la amenaza es con arma y son varios los agresores. Sobre todo, no dude, déles lo que ellos pidan, carta, código, lo que sea. Una vez que huye, llame rápidamente a la policía dando información lo más exacta posible. Sors de là.
Acostúmbrese a estar alerta cuando está en una cabina telefónica. El riesgo más grande es dar la espalda a la puerta y mirar las teclas. Así pierde toda la visión periférica. Más bien póngase de frente, del otro sentido. Aprenda a bloquear la puerta, como lo ven aquí, con la mano y el pie. Si usted no conoce a la persona o si tiene un comportamiento sospechoso, evite entrar con ella en el ascensor o acompañarla en un lugar aislado. Si una persona sospechosa se precipita detrás de usted en el ascensor, finja que olvidó algo y salga inmediatamente. Trate de llevar siempre un silbato o un objeto ruidoso. En caso de agresión, puede utilizarlo para hacer ruido y alertar a su alrededor. Petite, oh. Vas-y, viens avec nous là, on va s'amuser, allez, viens, allez, oh, oh, allez, reviens. Si se hace abordar o interpelar por un vehículo sospechoso, dé media vuelta en sentido inverso de la circulación. Petite, oh. Vas-y, viens avec nous là, on va s'amuser, allez, viens, allez, oh, oh, allez, reviens, oh! Permanezca siempre a una distancia prudente. Excusez-moi, c'est pour un renseignement s'il vous plaît, bonjour. Pour aller au commissariat de Palaiseau.
Cuidado, un parking es un lugar aislado y sombrío. Evite pasar por los muros, podría tener malas sorpresas. Más bien camine por el medio de la vía, permanezca alerta. Así, si hay un peligro, usted podrá advertirlo de lejos. Trate de guardar un máximo de distancia de seguridad entre usted y los muros, con el fin de ampliar el ángulo de visión. Si tiene un spray de gas, no lo deje en el fondo de la cartera, póngalo al alcance de la mano. Si no se siente tranquila y si tiene un spray de defensa, sáquelo de la cartera y tómelo discretamente en su mano. Continúe caminando. Si hay agresión, usted tendrá una gran ventaja, pues ya se ha anticipado. Entrenamiento y situación. Si la golpean en el suelo, póngase en círculo, en la posición de un feto. Trabajo de la pierna superior, empatada de bloqueo en las tibias. La posición correcta de guardia en el suelo permite bloquear las patadas potentes con la ayuda del pie sobre las tibias. Esto es muy doloroso para el agresor. Un encadenamiento regular permitirá desarrollar automatismos eficaces. Aquí vemos la técnica en aplicación. El dolor infligido al agresor permitirá huir a la víctima. No es necesario ser una completa deportista para aprender a defenderse. Un entrenamiento adecuado le permitirá asimilar encadenamientos simples, restituibles fácilmente en ropa de calle y en un estado de estrés. Noten que el trabajo con las manos abiertas también es eficaz y previene heridas graves. Todos los golpes deben darse en zonas sensibles. La autodefensa tiene que ir al grano. El único objetivo es neutralizar al agresor.
Aquí vemos un modelo de aplicación de técnicas simples. En una tentativa de agresión, bofetada y patada a las partes genitales antes de emprender la huida. Trabajo de la potencia y determinación de los golpes con el saco. El entrenador trata de pasar los límites de su practicante. Puesta en situación con puño y golpe de la palma de la mano. Allez, encore un verre. Non, monsieur. Encore un verre. Oh. Allez, allez, allez. Allez. Ouais. Durante el entrenamiento, privilegiamos el trabajo explosivo y el empeño al máximo posible. Trabajo de golpes, puños, patadas, golpes de codo, golpes de rodilla en el saco. El entrenador motiva a su grupo. Asimismo, es importante entrenarse con objetos usuales como el periódico. Este constituye una fuente interesante para ser eficaces, llenando la inferioridad muscular y utilizando el efecto sorpresa. Trabajo en látigo. Todas las partes del cuerpo. Las partes sensibles deben estar prioritariamente en la mira. Los ojos, las sienes, la garganta, las partes genitales. Trabajo en punta. Se privilegia los ojos, la garganta y eventualmente el plexo solar, si no está protegido por un vestido. Trabajo con la base del periódico. Una parte dura que permitirá golpear eficazmente todas las partes sensibles y eventualmente enganchar, como aquí, detrás del golpe del agresor. He aquí una aplicación de la utilización del periódico para defensa. Los codos y las rodillas constituyen armas de corta distancia naturalmente eficaces. En la mujer, generalmente los codos son más salientes, lo que aumenta la eficacia. Okay,
El grito le ayudará a respirar y a sacar su energía. También sirve para alertar a las personas que pasan. Un trabajo interesante consiste en bloquear los golpes adelante y responder. Aquí le toman los brazos. Una mordida bastará para que suelte y luego para tomar distancia, golpear y huir. Técnicas de defensa. En esta agresión, Miriam se adapta. Tiene en sus manos una taza de té caliente, la echa a la cara de su agresor. Se darán cuenta que ella derriba inteligentemente la mesa para obstaculizar una eventual persecución. En caso de agresión o de amenaza con un arma blanca, con un objeto filoso o puntiagudo, trate de utilizar un objeto como escudo para defenderse, por ejemplo una silla. Luego de algunas semanas de entrenamiento, se puede controlar fácilmente situaciones tales como un estrangulamiento. Despejar y responder con patada a las partes son gestos relativamente simples para adquirir y aplicar. Con un poco de entrenamiento se logra parar y esquivar un eventual golpe y despejar la situación con dos golpes dados con las manos abiertas a las partes y a la cara. Thank you.
Miriam no logra meter la llave en el vehículo. Es una maña clásica de los ladrones de vehículos, forzar a la víctima a focalizar su atención. A pesar de todo, ella piensa en utilizar sus codos hacia atrás, la llave hacia la cara del agresor, luego una patada adelante y huir pidiendo auxilio. Dada la diferencia de fuerza y corpulencia de la mujer, es interesante trabajar sobre los puntos sensibles. En esta escena, por ejemplo, golpea las partes, llevar al agresor al suelo con presión sobre la nariz y terminar con patada. Para un agarre o un tirón de cabello, no hay que contrariar la fuerza. Vaya en el mismo sentido y responda sobre los puntos sensibles. Palmas abiertas a los ojos y a las partes. Termine con una patada genital. Estos son gestos muy fáciles de aprender mediante juegos de rol en el entrenamiento. Después de varios meses de entrenamiento, se puede salir de situaciones todavía más difíciles, como por ejemplo contra dos agresores, siempre con gestos simples, rápidos y eficaces, donde se pone en juego la táctica. Aunque tenga un buen entrenamiento, evite en lo posible la confrontación con cuchillo o con un arma blanca. Todo objeto filoso o puntiagudo es verdaderamente peligroso. En caso de amenaza o ataque con un arma blanca y si hay necesidad absoluta, se puede utilizar patadas y defensas adaptadas, rápidas y eficaces. Con frecuencia se lo deja a un lado, pero el golpe de cabeza es un arma temible.
Si estas técnicas le interesan, intégrese a nosotros y venga a entrenar.